Oigan, estamos emocionadísimos porque tenemos una entrevista espectacular aquí en El Gordo y la Flaca. Conseguimos lo que nadie, como siempre. Fíjense que la mujer que una revista dice que puede, tal vez, ser la amante de Gabriel Soto y la posible, yo no sé quién sabe, usurpadora de su matrimonio, aceptó hablar en exclusiva para nosotros y aclarar su relación con el actor. También respondió si su hija, una niña de 5 años, es hija de Gabriel. El que nos tiene esta exclusiva es nuestro colega Gustavo Adolfo Infante, que conversó telefónicamente con ella. Así que inmediatamente vamos a escuchar. Pare oreja. En exclusiva del Gordo y la Flaca, logramos hablar vía telefónica con Vero Córdoba, la joven que según un artículo de TV Notas, tuvo un romance con Gabriel Soto y que además tiene una hija con él. Gracias por tomar la comunicación del Gordo y la Flaca. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Estas fotografías donde apareces tú con Gabriel Soto son reales? Sí, sí son reales. ¿Cómo conoces y de dónde conoces a Gabriel Soto? Lo conocí hace muchos años cuando estaban grabando la novela de La Fuerza del Destino en Álamos. Sonora. Nos hicimos amigos y fue así donde lo conocí. Yo participé algunas veces como extra en la novela. La pregunta concreta es, ¿tú mantienes o mantuviste una relación íntima con Gabriel Soto? No, para nada. ¿Tienes una hija de qué edad? Tengo una hija de 5 años. ¿Y esa niña es hija de Gabriel Soto? Claro que no, para nada. La revista dice que tú tienes un negocio de maquillaje, como un salón de belleza, ¿es correcto? Ajá, sí, correcto. ¿Y es verdad que de un momento a otro creció muchísimo tu salón? ¿Y que eso es debido al apoyo económico que te da Gabriel Soto? claro que no, para nada. Ya vi también, de hecho, ni siquiera he visto completa esa revista, ¿no? Solo imágenes que me empezaron a mandar mis amistades, mi familia, de qué estaba pasando. Y yo pues, no tengo ni idea de qué está pasando. Y así, lo poco que alcancé a leer, supuestamente hasta un coche me compró, ¿no? Sí, un carro último modelo, importado. Claro que no, para nada. Para nada. Yo te pregunto, con todo el respeto, de ser necesario, ¿te harías tú el examen de ADN? ¿O la niña sería el examen de ADN para descartar que sea de Gabriel Soto? No es necesario, no es necesario jamás, y jamás lo cometería eso. Él sabe muy bien que todo el mundo sabemos que no es verdad. O sea, se me hace algo muy triste, muy cruel de parte de no sé con qué intención. La persona que les hizo llegar esas fotos, la persona que armó toda esa historia, no sé cuál fue su intención. O sea, se me hace muy triste, ¿no? Y obviamente no me voy a seguir prestando. Lo estoy haciendo ahorita para dejar claro lo que está pasando, ¿no? Para dejar claro, para desmentir lo que están diciendo ahí. O sea, están haciéndole daño a sus hijas, están haciéndole daño a mi hija, a mi familia. No es justo, pues. También debo entender que Geraldine Bazán nunca te habló y te amenazó. Claro que no, claro que no. Muchísimas gracias, Verónica. Buenas tardes. No, jamás he hablado con ella. Queremos aclarar que la revista TV Notas jamás aseguró que había hablado con Vero. Ellos afirman que toda esta información la dio una fuente anónima muy allegada a la joven. Ahora sigue la controversia. ¿Quién estará diciendo la verdad? ¿Qué les parece? Ahora sí que una difamación artificial es eso. Yo no sé quién está diciendo la verdad, pero a mí lo que me parece muy feo es que la hija de ella tiene ya 5 años, ya sabe. No pone la cara de la niña, pero ella sabe quién es su mamá. Claro, o sea, claro. Si están saliendo esas fotografías, me parece súper mala onda que tenga que pasar por eso. Ya un niño de 5 años ya está pendiente a todo, ya sabe lo que está pasando. Que le estén metiendo a una persona y sí, que supuestamente sí, sí puede ser su padre. Olvídate de Gabriel, que es artista, olvídate de ella, la niña me preocupa. Ahora, generalmente en este tipo de casos, las publicaciones están apoyando alguna, pues, no sé, reclamo de las mamás de que no está sido reconocido su hijo, como pues en el caso de este, pero realmente aquí es al revés. Aquí ella dice que no es cierto, así ella no quiere nada. No sabe quién dio estas fotos, haber sido alguien a quien le dejaron muy mal el pelo en alguna sesión le quemaron el pelo y mientras se lo teñían. Sí, esas supuestas fuentes sí me chocan porque nunca dicen quién es y de verdad van a sacar algo así que den la cara. Ella lo niega y bueno, alguien que ya está hasta el gorro y que de verdad ha de estar muy, muy enojado, por supuesto, es el señor que está involucrado en todo esto, Gabriel Soto, quien le escribió a la revista a través de Twitter esta mañana. El mensaje dice, ya va
basta de publicaciones, especulaciones, información sin fundamento, calumnias, falsedades y difamaciones. Basta de mentiras que destruyen, desprestigian y causan un daño moral irreversible. Uh-huh. No es para menos. Se ha visto afectado Gabriel Soto durante el año pasado con todo este rollo de Marjorie de Sousa. Que no sé si esa sea la razón por la cual llegó hasta el divorcio, pero sí ha sido muy fuerte, o sea, sí. Yo creo que ya la agarraron en su contra. Claro que sí, pues ahora sí que fake news, ¿no? Como dice nuestro querido presidente, pero ahí lo tienen. La verdad que, bueno, yo creo que está muy, muy de acuerdo todo mundo aquí, que si la señora dice que no es el papá de su hijo, pues está. Y si lo fuese y ella no le interesa, o sea, que la dejen tranquila y que dejen tranquila ya esta situación.